En el sudeste provincial se encuentra Choya, un pueblo enmarcado por los departamentos Huastallán, Santiago Capital, Silípica, Loreto, Ojo de Agua y por las provincias vecinas de Córdoba y Catamarca. Hablar de Choya es hablar de la historia de la llegada de ferrocarril, precisamente con el ramal Frías, Santiago Capital, una conexión ferroviaria que trajo consigo el asentamiento poblacional y la creciente actividad económica de este sector. Como así también debemos nombrar a la actividad calera, una de las fuentes de trabajo que dieron sentido a la existencia de Choya. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, nos adentraremos en las antiguas minas de cal, el trabajo sobre la piedra caliza fundida a más de 1000 grados centígrados, en una tierra donde las altas temperaturas y la falta de agua hicieron de esta tarea un sinónimo de productividad frente al agobiante sacrificio. Esta actividad carga consigo una marca que ha quedado grabada en la mente de los pobladores, tiempos en los que el cuerpo del minero era la herramienta más noble para soportar esta clase de trabajos extremos. Para dar inicio a este capítulo, entrevisté al geólogo Arnaldo Tencini, un referente de la minería en el departamento Choya. Nosotros lo más importante que hicimos en mi gestión fue crear el Grupo de Universidad Nacional del Norte Grande Argentino. Empezamos el año 2002 y continúan hasta ahora. Y ya en el 2004 se anexó Cicosur, que es la zona centro-oeste de América del Sur, y se anexó las universidades norte chileno, sur Perú, brasileño, dos que limitan con nosotros, y bueno, y Paraguay. Entonces nos unimos, aparte de Norte Grande, se creó Cicosur, que se sigue reuniendo todavía todos los años, y hay intercambio de docentes, de investigadores, y la idea era trabajar en proyectos en común. Lo importante es que creamos dos institutos dentro de Norte Grande, regionales, uno minero y otro para el desarrollo rural de la Unión Chaqueña y estudios ambientales. Entonces, de la provincia nos pidieron, por favor, que formáramos recursos humanos para dar apoyo a la zona minera nuestra, que es la zona de Frías, Ancaján. Entonces, hicimos una alianza con Jujuy, Catamarca, Chilecito y Santiago, se firmó el acuerdo, hicimos un acto muy importante en Frías y vino el secretario de Minería de la Nación y ahí largamos la carrera de técnico minero en Frías, con sede en Frías, donde Santiago del Estero daba la parte ciclo básico, Chilecito daba toda la parte informática, Catamarca colaboraba con lo que eran voladuras en cantera y Jujuy también toda la parte de explotaciones mineras, que bueno, es importante porque Loma Negra tiene sus canteras ahí a 14 kilómetros de Frías. Hoy se reactivó la producción de yeso y en toda la zona, que es uno de los productos más importantes que tenemos dentro de la minería. Yo tengo muchos afectos y cariños en Ancaján porque ahí empezamos a trabajar en la carrera nosotros con el plan Sierra Huasayán que financiaba el Consejo Federal de Inversiones y que se hizo levantamiento de toda la serranía de Sierra Huasayán, todo lo que era digamos, lo que es Ancaján, todo lo que es Huampaya, toda la zona minera se hizo todo el levantamiento, Cerro Ichagón, que es un cerro volcánico también, todo eso lo levantamos con sede en Ancaján. O sea que vivimos un año en Ancaján, pero un año hermoso, porque realmente estaba en plena actividad las canteras de Loma Negra, la de Barnecha, la de Jalo. O sea que venían los vagones toda la mañana, cargaban caliza, llevaban a la fábrica, se hacían voladuras nocturnas. Y se trabajaba muchísimo, ¿no? Yo calculo que habría más de 200 operarios, mucho más. Cada uno tenía unas casitas muy lindas que están todavía. Había una escuela que trabajaba muy bien. Y bueno, era una actividad de movimiento continuo y permanente. Era algo que realmente hoy yo voy siempre, porque siempre voy con mi nieto a la cantera a trabajar, a sacar unas muestras. Y me da pena ver cómo está, ¿no? Realmente cómo está con un estado de... Así que hay que hacer algo para ver si se la puede reactivar. Y por otro lado, lo que pocos saben es que hay una zona en el borde de las canteras es que hay esteatita. La esteatita es un mineral de talco y cuando está riñonado así en concreciones se llama esteatita. Y sirve como ladrillo refractario. No le hacen al soplete ni le atacan los ácidos y se usaron esos ladrillos para los primeros hornos de cal. Y nosotros hemos venido dictando en Frías de hace un año dos cursos de gemología
de piedras preciosas, porque lamentablemente en el país nunca en geología se le dio valor a las piedras preciosas. En la zona de caliza uno busca en las grietas, ahí tienen espacio para desarrollarse los cristales, y hay unos cristales de calcita que se llama espato de Islandia, que son bellísimos, que son piedras preciosas. Y asimismo tenemos en la sierra de Ancasti el Alto, que estamos ahí, hay muchísimo berilo, hay topacio en Papachacro, al norte de Catamarca, que son el topacio es la base de la piedra preciosa del agua marina. Hablar de los pueblos es hablar de alguna manera de la historia, ¿no? El origen de los mismos. ¿Qué se puede decir del origen de Choya? La historia de Choya es hablar de la historia de los pueblos del interior del país que fueron resultado, digamos, de la presencia del ferrocarril, precisamente en el caso de Choya, del ramal Frías-Santiago, ¿sí? Allá por 1884 comenzaron, digamos, la construcción y el pueblo se funda en 1885. Pero también hay que hacer alusión a que esto fue parte, digamos, fue uno de los cascos de la estancia de San Pedro de Choya. Sus dueños, sus primeros habitantes fueron oriundos del este de Catamarca, ¿sí? Y aquí hay que, digamos, mencionar a familias tradicionales como los Gómez, como los Tolosas, como los Espeche, ¿sí? Una de las primeras actividades, digamos, de este pueblo están relacionadas con la leña y el carbón, ¿no? La actividad forestal de la que muchos de estos antiguos habitantes eran, digamos, los propietarios. ¿A qué se debe el nombre de este lugar? La palabra Choya tiene, digamos, orígenes, según la Fone Quevedo, es un origen quichua que tendría que ver con superficies claros de aguas. Choya, digamos, es un topónimo que se le dieron a ciertas regiones en la provincia de Catamarca y que sí tienen que ver con esto, ¿no? Nosotros pensamos que es un nombre que lo hemos heredado, no es originario de nuestro lugar. Estas tierras pertenecían a esos pobladores catamarqueños, ¿no? Entonces estamos muy ligados al Choya de Catamarca, al Choya viejo, y se refiere concretamente a eso, ¿no? A una lengua indígena, a una lengua quichua, que indica como claros o lugares, lagunas naturales. En realidad nosotros nos representamos a la represa debido a que nuestra región es una región muy semiárida. Si hay algo característico de Choya es la industria calera y los mineros trabajadores de esta actividad, ¿no? ¿Qué podemos decir de la economía en torno a este tema? Digamos, la otra actividad económica que secundó a la actividad forestal, siguiendo, digamos, como una línea de tiempo, es la actividad calera. La materia prima se la extrae a 15 kilómetros de Choya, era transportada hasta esta localidad en camiones, en tractores con sus acoplados, y fue una fuente de trabajo muy importante porque no solamente involucró a la gente de Choya, digamos, el calero, que elabora la cal sometido a altísimas temperaturas, estamos hablando de 1000 grados centígrados, ¿no? Que hay que soportar en esos hornos para poder cocinar el carbonato de calcio, la piedra caliza, hasta convertirse en lo que va a ser el material, uno de los materiales de construcción más importante, ¿no? También ha movilizado fuente de trabajo en Villa Ancaján, ¿sí? En Villa Ancaján, en donde ahí la gente se dedica a lo que es a dinamitar el cerro y a extraer la piedra para ser transportada, como lo dije anteriormente, hasta Choya. Una vez que se completaba el proceso de fabricación de cal, la cal era transportada por el ferrocarril de cargas hasta la ciudad de Santiago del Estero, en donde era, digamos, el destino final, o hacia Fría en el caso del recorrido inverso del tren. En los años 80, esta cal, digamos, ha sido utilizada para la construcción de las presas hidroeléctricas Yacyretá.
En este momento, digamos, hay una fábrica que está instalada hacia el este del pueblo, donde la cal, digamos, es una cal moderna, por llamarla de alguna manera, ya que es una cal hidratada. ¿Sí? Trabaja por temporadas y emplea algunos obreros, muy pocos, pero bueno, en este momento ese es el estado, digamos, de la producción de cal. Además del trabajo con la cal, también Choya se caracteriza, y la zona, digamos, todo en general, por el trabajo con la piedra para la producción de cemento, ¿no? Sí, ha sido muy importante el pueblo que nombraba al principio, Villa Ancaján, en donde la piedra que se extraía, ¿sí?, la piedra caliza, era empleada para la fabricación del cemento en Frías, ¿sí?, en el Parque Coinor. Con el correr del tiempo, digamos, la fábrica no ha podido sostener su producción en el sector de Santiago del Estero, y por decisiones políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de promoción industrial, Loma Negra se trasladó a la Calera, ¿sí?, cerca de Frías, pero jurisdicción de la provincia de Catamarca, y ahí actualmente sigue, digamos, la fabricación del cemento Portland Loma Negra. Digamos, dejando Villa Ancaján como, digamos, una villa muy pintoresca, y no solamente Ancaján es interesante por su actividad económica de ese momento, sino también por los yacimientos arqueológicos que cuenta el lugar, ¿no? Encontramos morteros, algunos otros vestigios de arte rupestre también por la zona, ¿no? Muy, muy importante, y desde el punto de vista histórico y cultural, bueno, fue el paso de las tropas de Lavalle, ¿no es cierto?, de las tropas unitarias por territorio santiagueño, ¿no? La incursión por esa vía, digamos, por esa ruta de Tucumán hacia el interior del país. ¿Y de la historia de Majicata qué podemos contar? Haciendo referencia a los sitios arqueológicos de Villa Ancaján, no se puede dejar de mencionar Maquijata, Villa La Punta. Digamos, ha sido, digamos, centros de asentamientos tonocotés muy importante, y que, bueno, la historia lo menciona, nuestros libros de historia mencionan como el lugar donde fue ejecutado Diego de Rojas allá por el año 1500. Muy importante conservar, y qué importante que nuestros chicos, nuestros jóvenes conozcan el lugar, porque es muy rico por su historia y por su arqueología, por su cultura. Los yacimientos son muy importantes, son hermosas las caminatas que se pueden hacer por la quebrada de Maquijata y llegar, por ejemplo, a uno de los centros ceremoniales en la sierra, magnífico, por la presencia de los morteros. Hay un mortero en el medio de la quebrada que debe tener un metro de diámetro, y 22 morteritos rodeando a ese gran mortero, lo que nos da la idea de lo importante desde el punto de vista de lo religioso, de lo ceremonial de esta cultura, ¿no? De una cultura santiagueña muy, muy importante en la zona. En Choya estamos últimamente trabajando un grupo de padres por medio de una organización no gubernamental, una ONG, que se llama Choya por un Futuro Mejor. Y entre una de las acciones que estamos llevando adelante, conjuntamente con la directora de la escuelita primaria de San Pedro de Choya, Marta Ozán, por medio de profesionales de la universidad hemos logrado conseguir plantas para forestar la plaza. También hay que mencionar que se han hecho numerosos trabajos con la comunidad, por ejemplo, en Villa La Punta, en jornadas sobre diagnóstico y valorización sobre la Reserva Natural de Uso Múltiple, que es Sierras de Guasayán.
Ha sido muy linda la convocatoria en esa oportunidad, ya que han participado gente de diversos sectores de la comunidad y de otras localidades, ¿no? De Choya, de Villa La Punta, de Rodeo, de Sol de Mayo, con profesionales, vuelvo a repetir, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Otra característica es la fiesta de San Antonio aquí en Choya, ¿no? Contame de esa particularidad que de alguna manera alguna gente viene a encontrarse con un amor o con las cosas perdidas que caracteriza esta fiesta, ¿no? ¿Qué podemos decir la fiesta de San Antonio en Choya? La religiosidad popular y la de este pueblo es sigue una tradición de generación en generación, y cada vez son más populares, digamos, los 13 de junio, donde se festeja la fiesta patronal en honor a San Antonio. Y numerosos los peregrinos, los promesantes que se llegan hasta Choya desde horas muy tempranas de la mañana hasta la tarde, donde culmina la fiesta con la procesión, con bailes folclóricos tradicionales de Santiago del Estero, con la visita de agrupaciones gauchas que vienen a hacer su homenaje a San Antonio. Y gente, como les decía, de muchos lugares de la provincia de Santiago del Estero, como también de otras provincias, ¿no? Viene gente de Catamarca, de Córdoba, de La Rioja. También hemos tenido muchos visitantes que vienen a cumplir sus promesas. Uno de los coloridos que tiene, digamos, la fiesta de San Antonio es la retreta de la banda de música, sí, tradicional, la banda de música que viene de la ciudad de Frías. Y mucho más lindo es saber, digamos, la composición de esta banda de música que tiene los años de la ciudad. Es tan antigua como la ciudad misma. Y la conforman, fíjate, chicos de diferentes barrios, chicos que estudian, hasta profesores, digamos, tiene una conformación mixta, y es muy lindo verlos al comenzar toda la ceremonia, digamos, de homenaje a San Antonio, y la retreta final que se hace al atardecer, al ocaso, con la bajada de la bandera, digamos, del mástil de la plaza. Soy nacido en Choya, Santiago del Estero, y bueno, con razones de la música, ¿no? Estamos viviendo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Me está trayendo la fiesta de San Antonio de Padua en Choya, en el lugar donde nací y me crié. Así que estoy muy feliz de volver, de estar de nuevo en Choya con mi hermano Santiago Romano, en primera guitarra, y bueno, estamos felices de estar acá. Estamos muy contentos de estar y de conocer toda la gente de Choya, que me vio nacer y caminar estas calles polvorientas de Choya, los hornos de cal, tantas cosas tan lindas que tenemos en nuestra provincia de Santiago del Estero para explotar, ¿no? Y la fiesta de San Antonio, bueno, se hace la misa, a la tarde llegan los jinetes o los paisanos a caballo para el desfile. Es una fiesta muy linda y me encuentro con el pueblo, con el cariño de la gente, con el amor de la gente que me saluda, me encuentra con mis padres, mi hermana, mi hermano, y la felicidad que tengo de volver a Choya, porque más allá que nosotros andemos por otra provincia o otros países, como anduvimos también en el Uruguay, llevamos nuestro folclore santiagueño hacia afuera para difundir afuera lo que es nuestra cultura, el folclore bien santiagueño tradicional. Y bueno, cantamos con el chaqueño palavecino también. La verdad que muy contento, una experiencia muy linda de compartir el escenario con el chaqueño palavecino, sus músicos, y bueno, así como con él, con otros grandes artistas también, ¿no? Con Coco Banega también, santiagueño. Y la verdad que muy feliz y muy contento de la vida de poder compartir con ellos el escenario, con los grandes artistas.
Soy Carla Rueda, trabajo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en la Facultad de Ciencias Forestales, en la Cátedra de Planificación del Uso de la Tierra. Para la carrera de licenciatura en Ecología, me gradué en la licenciatura en Ecología y profesorado en Ecología, y actualmente hago docencia, investigación y extensión en la UNCE. Particularmente, mi familia, somos de 4 hermanas, 3 somos egresadas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con mucho orgullo. Una universidad chica de una provincia del norte de Argentina, que gente que vive, que es originaria de pueblos tan pequeños como el caso de Choya, les permite estudiar gratuitamente y graduarse y en mi caso seguir la carrera de investigador, accediendo a becas de CONICET y siguiendo, digamos, la línea de profesional, ¿no? Cuando era estudiante pudimos venir e intervenir en la comunidad con diferentes proyectos a nivel de escuela primaria, escuela secundaria, como por ejemplo un proyecto que se llamó El Árbol en el Pueblo, un amigo de todos, y junto con una cantidad considerable de niños hicimos una plantación urbana muy interesante, que hoy si recorremos las calles los podemos ver a los ejemplares en muy buen estado. Mi pueblo es pequeño, es polvoriento, es un clásico pueblo del interior de la provincia de Santiago del Estero y porque es mi pueblo es muy hermoso. A Choya le tocó usar la piedra caliza para producir cal, que es necesaria para hacer casas en todo el país, ¿no? Por supuesto, todo uso, si se hace a conciencia y teniendo cuidados, uno puede mitigar los impactos y puede cuidar ese medio ambiente y puede generar calidad de vida. Pero bueno, esa parte de la producción de cal en Choya fue una historia, fue un momento de la historia. Hoy por hoy no se sigue haciendo esa actividad por X motivos económicos, de planes de desarrollo más macros. Pero aún así la gente se queda en este lugar e intenta vivir dignamente, ¿no? Y creo que en ese sentido es un ejemplo más de que uno puede, cuidando su lugar, puede vivir. Algunos recuerdos de mi infancia de la producción de cal en el pueblo es recordar los camiones colmados de piedra que traían desde Villa Ancaján a unos 20 kilómetros. Los metían en unos hornos que tienen alguna tecnología quizás para ese momento en la que había, pero de alguna manera muy precaria, donde se usaba mucha leña para poder elevar la temperatura y hacer el proceso químico de transformación de la piedra y hombres trabajando en muy altas temperaturas en un túnel para que después sacar el producto, poder embolsarlo y que viaje por las rutas del país. El vecino calero aquí en el pueblo, como es una aldea chica, en ese momento de los recuerdos que tengo era como que vos tenías un estatus por ser el calero, ¿no? En ese momento, y no era menor el porqué, porque sin duda al ser la única fuente de trabajo y que permitía a las familias vivir dignamente, era todo es todo un orgullo poder trabajar, usar tus manos para conseguir tu pan y hacerlo y en ese momento ser calero, ¿no? Uno de mis primeros vínculos con la universidad sin duda fue a través de un profesor muy querido que ya no está entre nosotros, que es Raúl Darbor, ¿no? Raúl con su forma de llevar el aula a la realidad se vinculó con Choya y aquí me encontró y fue el primer encuentro que tuve con la universidad y toda la curiosidad y el deseo y las ganas de ir a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ¿no? No muy claro en ese momento lo tenía qué iba a hacer, pero sin duda después me terminé definiendo por la ecología. Y en ese camino tuvo mucho que ver Raúl Dargos y también todo lo que despierta que un profesor te lleve a estudiar en concreto la realidad, ¿no? Con la que vos como profesional después te encuentras, ¿no? Y sin duda eso hace a la excelencia académica que la universidad, nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero, la tiene, ¿no?
Vamos, por favor, no hagan ruido. Más gente, nos acompañe, nos juntemos acá. Otra. Es un mejor. Como licenciada. Para, no estamos grabando. ¿Qué? Bien, ahora. Por eso salió todo bien. No. Bueno, hace una cosa de 20 años que ahí es el locro. Entonces, estas son fiestas del encuentro, de encontrarse acá en Choya.